En cuanto al largo del saco, pues una de las de los mitos que hay es que se debe de alinear con el brazo estirado, flexiono los dedos y debo de tocar el canto. Como ustedes ven, en este caso, mi saco es mucho más corto de lo que dice ese canon. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo brazos muy largos o muy cortos, pues el largo del saco no va a estar en proporción a lo que es mi largo de tronco, que esa es realmente la referencia. Los italianos le llaman alteza. Se mide de este punto del huesito, del atlas, al piso. Esa medida se toma por mitad. Prácticamente eso siempre nos va a coincidir con la parte donde termina la pompa. Y eso, según la moda, las tendencias, cambia. Si hablamos a lo mejor de la época de Quintana y Clavillazo, pues eran 2 pulgadas más largo. ¿Sí? Si hablamos ahora en esta época, a lo mejor de hipsters, pues puede ser hasta 3 pulgadas arriba. Entonces, un largo convencional y de tendencia sería ligeramente arriba de donde termina la pompa. Eso en cuanto a lo que es el saco.